Te mando. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Un gusto saludarlos. El lunes inicia la semana. El volcán trabaja y trabaja. Hay 27 grados centígrados aquí en la capital del estado de Colima. Y pues es el lunes 16 de enero. Ya se nos fue la primer quincena. Espero que ya haya cobrado todo el mundo. Y como dicen en el palenque, fuera camoninas. Juan Ramón, ¿cómo está el día? ¿Cómo te pinta? Mira, afuerita un poquito caluroso. Sí, aquí sabroso, todo. Aquí sabroso. En Colima creo que andamos igual, con muertitos por todos lados. Y oh, bueno, nosotros cuando no son no, atarantados. Vámonos en ese caso de una vez hasta el sur del país. Sí, ¿verdad? Nos sorprendió después de aquel relajo que traían cuando llevaron a la cárcel hace años, muchos años. Ya salió de la cárcel, incluso el gobernador. Mario Villanueva. Total, entró y salió. Y resulta que Quintana Roo nuevamente vuelve a dar noticia. Lo peor del caso, en un lugar paradisiaco, conocido en el mundo turísticamente. Donde se supone que todos van a descansar, que van relajados, que guardaron sus lapiceras para que ni con la pluma se piquen los ojos. No, qué bárbaro. ¿Saben? Nos sorprendió porque la verdad, aquí ya cuando nos dicen que hubo cinco muertos, cinco. Pero en Playa del Carmen, allá cerca de Cancún, en Quintana Roo, bueno, pues sí, definitivamente nos sorprendió lo que ocurrió en la madrugada. Esto es parte de lo que se vio allá y que ha manejado las redes sociales, las diferentes redes. Bueno, pues esto es lo de Playa del Carmen, la corretiza que se armó. Dicen que la persona llegó empistolada, la vieron que llevaba pistola y le dijeron: señor, usted no puede pasar. Y resulta que de esta persona que le dijeron no puede pasar, pues se molestó al puro llegón, sacó el arma y les dijo: pao, pao, sí paso. Y se fue dándole balazos a aquel que se le encontró y se le puso enfrente. Algo verdaderamente muy grave que ocurrió por allá. Le repito, nos preocupó, nos sorprendió, porque en el tema del turismo, Playa del Carmen, mis respetos. Haga de cuenta que va aquí a Manzanillo, a Miramar, y lo atienden de maravilla. Más o menos parecido, ¿verdad? Sí. Nomás con menos basura, con aguas azul turquesa, una cosa bonita. Una arena sabrosa. Y unos nada que ver con lo que tenemos aquí. Bikinis, en no, ¿verdad? Sí. Pues no sé. No, y lo fue en una discoteca, así que se puede imaginar el regalo que se armó ahí. Pues así muy lamentable, muy lamentable el hecho donde desafortunadamente nos hablan de que hubo varias personas asesinadas, muertas, y que bueno, es parte de la violencia que estamos padeciendo en nuestro país. Pues es que ya no entendemos qué está pasando en este país. ¿Quién va a parar? Ya bájenle tres rayitas, ya le bajaron, pero sigue la mata dando. Deja que haga erupción el volcán y los va a poner en paz a todos. Elige a todos. ¿Por qué yo? Pues se van a distraer ahí. ¿Sabes cuántos minutos tendríamos para salir corriendo? Ni uno. Así que cuando tengo la erupción violeta que están esperando, vámonos poniendo el volcán allá mejor, ¿sale? No, lo que sí, mire,
Juan Ramón andaba ahí, él cubrió la nota, lo vio. Es más, él tiró el primer botellazo. Ayer pleitazo loco en el trapiche, por vida de Dios, ya está aquí en Colima. ¿Ya ves lo que le hizo falta al presidente municipal? Ajá. Haber anunciado que iba a haber multas de, ¿cuánto dijo la otra vez? Oye, le faltó el letrero. Ese, con la eso, de 1,000 pesos, ¿no? Ajá. 1,000 pesos al que... Rafa, hicieron... te falló el truco. ¿Sí? Multas sí. De 1,000 pechereques al que se... Al que trajera chela. Botella, sí. Y, de, y 2,000 al que prendiera la bronca. Ah, que, exacto. Sí, entonces, es lo que le hizo falta acá, haberlo anunciado. ¿Y ahora para qué? ¿Cuántos heridos hubo ayer? Todos. ¿Sí? Todos, sí. Y bien sí, golpeado. Fue una botelliza ahí. Ve ese ojo molado que trae Garra, güey. Bueno, nada más por andar de mirón. Se nada más. Llevando. Iba pasando. De Tecomán, y de Tecomán ya ni le platico, ya no le cuento cuántos llevamos al día de ayer, perdón, al día de hoy en el turno matutino. Acuérdense que en Colima tenemos 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno, y pudiera haber algún otro adicional. Así que aguas con el tren, qué bueno que usted se cuida, qué bueno que no viaje en el periférico a 400 por hora, porque pues vamos a tener que reportarlo aquí. De qué va a ser estadística. Empieza con saludos. Pues sí, mira, ya nos están llamando nuestros amigos, se están comunicando con nosotros. Tenemos a Víctor Villanueva, presente.net. Así. ¿Ah, es de los que dieron pasar esta de asistencia? Tenemos a Pepe Anguiano, también Alicia Palomares, a Berito León. Saludos a mis amigos de Perchero, dice Alicia Palomares, Gabriel Avelino Herrera. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, hasta el momento, entonces. Exacto. Mire, vamos a tener de invitado en unos minutos más a una persona que usted identifica muy bien porque anduvo durante el proceso electoral anterior como candidata a buscando el espacio en la gubernatura del estado, sí, a través del Partido de la Revolución Democrática. La invitamos, aceptó y le agradecemos mucho ello. Y pues ahorita nada más vamos a hacerle ahí un cortecito para que se ubique aquí con nosotros y podamos platicar con ella. ¿Qué le parece si mientras va toma agua, va allá donde le platiqué, en fin, haga lo propio y... que le apague la estufa. Apague la estufa, doña, sí, no se le vaya a ir ahí. De por sí están caros y todavía se le quema. Si está comiendo, bueno, pues le doy chance que corte la carne, ahora que está tan barata. Vamos a ir un corte, no nos tardamos. ¿Por qué te gusta burlarte? ¿Tú crees que a la gente le alcanza para comprar carne? Sí, ¿no? ¿No? Hijo, de cartón. Plano y, bueno. De esas de mentiritas que venden en Miangana. Pero en fin, vamos a un corte. Vamos al corte y regresamos. Regresamos y gracias por estar con nosotros. Ahora sí que agárrese porque vamos a empezar aquí una charla con Marta Cepeda. Juan Ramón. Así es, mira qué bueno que nos visita nuestra amiga. Con todo gusto. Delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática aquí en el estado de Colima, ex candidata a la gubernatura y activista más no poder de todos los problemas sociales que se están presentando. Desde sueldazos de legisladores, desde gasolinazos, desde, bueno, todo lo que haya por ahí, Martita se encarga de encabezarlos. Bien hecho. ¿Sí? Marta, muchísimas gracias. No, por el contrario, gracias. Para mí un placer estar aquí en este programa que además es innovador. Se llama Perchero, En el Perchero. Sí. Mira, y ahí está. Ahí está ahí el Perchero. Está. Para que ahí le cuelgan lo que quieran. Aquí le cuelga la gente lo que quiera, bien o mal, pero con mucho gusto lo recibimos. Sí. Todos sus comentarios, sus preguntas.
Si le cae gordo Juan Ramón, pues, servidor, no hay ningún problema. Aquí aguantamos todo. No hay ningún problema. Diga que tú cobres en el Congreso todavía. Ah, no, señor. No. Oye, de veras te dijeron ya que tres veces que cobras allá. Está grave el asunto. Sí. Marta todavía no, ¿eh? No la has visto en la nómina. No le reclamaron los vales. Sí, le reclamaron los vales de gasolina, que reparta los vales. Marta, ¿qué andan haciendo? Te voy a aclarar que no recibo. No soy diputada, hay una diputada que se llama Leti Cepeda, todos la conocen. ¿Y te confundieron? No, siempre, es muy común que me confundan con ella, pues no vemos mucha Cepeda y entonces identifican ¿Y son parientes? No. No, de ninguna manera. Ah, bueno. Total, tú no recibes vales. No recibo vales. No. Pero sí los reclamos. Pero repártalos. Uy, no, Marta, ¿cómo están tus programas en este momento? ¿Qué andan haciendo ustedes? Pues mira, estamos trabajando muy arduamente en territorio. O sea, si queremos construir partido, tenemos que ir a hacerlo buscando a la gente y poniéndonos al servicio de ellos. Uh-huh. Y entonces, pues es lo que estamos haciendo. Hacemos brigadas del sol, llevamos brigadas de intervención, donde damos asesoría jurídica, psicológica. Estamos por implementar un programa muy importante que tiene que ver con el combate a las drogas, al consumo de las drogas, donde vamos a trabajar con las madres y con los padres que así lo decidan, para que reciban una terapia, pero que sea además una terapia profesional con una clínica especializada. Y también un programa que ha sido muy bien tomado, muy bien aceptado, máximo en estos momentos en que pues la carestía en la vida cada vez está peor, grave. Máximo con el gasolinazo, máximo con que la gente ha perdido poder adquisitivo, ya no le alcanza para comprar lo mínimo indispensable para su manutención. Y estamos llevando un programa, ya lo tenemos en 57 colonias de nuestro estado: Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, bueno, pensamos extenderlo también a otros municipios. Hemos comenzado aquí donde tenemos mayor acceso, que implica que les llevamos productos de canasta básica a cambio de plástico. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué llevas? ¿Azúcar? Frijol, azúcar, aceite, pétalo, galletas, sopa, pues lo que implica lo básico, y le recibimos a cambio PET, plástico. O sea, eso que para muchos es basura, que en realidad es un desecho, al que le podemos sacar provecho, nosotros se lo recibimos. Además, no en una equivalencia a lo que se lo recibirían en un lugar donde lo reciclan. Si tú lo llevas por cierto, es muy barato, baratísimo. A donde tú lo lleves, te van a dar 2 pesos por un kilo de plástico. Exactamente. Nosotros les damos por un kilo de plástico, 1 kilo de azúcar. No, y para 1 kilo de plástico se requiere un costal. No tanto. De un costal. No es cierto. No. Bueno, dependiendo de qué tipo de plástico. Tenemos el cálculo de 40 botellas, más o menos. Ah, tú estás hablando de la botellita de agua. O sea, pues es una bolsa como... Si la llevas una muy grande, son 2 kilos y medio. Uh-huh. Sí, ya lo tenemos muy bien medido. ¿Y sí, la gente le entra? Claro que sí, la gente está muy motivada, pero además nos vemos mes con mes. O sea, tenemos nuestros núcleos, nuestras redes ya concentradas. Vamos, hacemos el intercambio. En Navidad y en Reyes, por cierto, hicimos intercambio por juguetes, que ese también fue muy, muy bien recibido. Los niños con mucho entusiasmo, niños y niñas, nos iban y nos llevaban, juntaban sus botellitas. Ellos no les pusimos cantidad, nada más. Si me llevaban 3 botellitas, aquí le dábamos a cambio su juguete. Y bueno, pues teníamos eventos de 300 niños, por ejemplo. Entonces, exacto, muy, muy bien recibido. Y además que la gente se motiva y está limpiando sus colonias. No, y las calles. Están limpiando sus calles y les sirven a ellos y están participando. Y además nos sirve para tener esta cercanía, porque no crean que mando a mi equipo a que hagan los intercambios. Procuro estar yo también, para poder ir conociendo sus problemas, ir haciéndoles gestiones, llevándoles convocatorias de programas federales, pues irnos tomando conocimiento de cuál es la situación, que la problemática, pues son muchas, pero que sientan que tienen un apoyo en alguien, ¿no? Que alguien los escucha. Cuando se sientan tan abandonados por las autoridades, porque es lo que nos encontramos en todos lados, la autoridad municipal no atiende, la estatal menos, los representantes populares que están en el Congreso no les interesa en este momento. Y entonces hay un abandono, y bueno, pues nosotros tratamos de ir ahí, de acercarnos, de extenderles una mano, de decirles, cuentan con nosotros, y además de llevarles también programas que implican una inversión de recursos que nosotros no los tenemos, pero los gestionamos. Nuestros diputados federales del Estado de México y de otros estados que generosamente están apoyando. Marta, ¿y en este programa que tienes de reciclado no te has enfrentado a las autoridades de Villa de Álvarez? Nos decían ahí que gente que se dedica a recolectar el PET, lo han querido sancionar. Sí. ¿Que por qué no pagan impuestos?
¿Aquí te paga impuestos? Sí, bueno, ¿sí? Es que hubo ahí un problema muy conocido. Nosotros para entonces ya teníamos implementado este programa. No, los tenemos, lo recolectamos y lo llevamos al Comité de Colima. Y entonces allá lo concentramos. No, ¿no los ven? No los ven, pero además también muy rápido lo estamos procesando. Ah, qué bueno. Muy rápido lo estamos procesando. ¿Y lo compactan y lo mandan a Guadalajara o qué hacen? Estamos, ¿o hay aquí dónde? Estamos concentrándolo en un espacio porque pretendemos exportarlo en un futuro no muy lejano, uh-huh. en sacar la hojuela de plástico, sí. y poderlo exportar. Estamos todavía en esas porque implica una inversión importante. Ya hay algunos estados que lo hacen, ¿no? Ya, aquí también. Aquí también, pero si tú te enfrentas con quienes están comercializando ahorita, uh-huh. te vas a encontrar con que en todos los lugares te lo reciben en 2 pesos. Claro. Y pues 2 pesos, pues es una cantidad. Da flojera. Pues práctica, o sea, no sacamos ni para la gasolina. Que la intención, espacio, ¿no? más que buscar una ganancia, es generar esta cultura de la sustentabilidad, de que las familias vayan limpiando sus espacios ahí de las colonias. Y que cuando se convierta ya en un hábito, bueno, pues entonces ya no haya necesidad de darle este incentivo. Qué bueno. Que esperemos, bueno, poder durar 2-3 años, ¿no? Dándoles los incentivos cuanto más tiempo podamos. Claro. Pero en el momento en que nosotros podemos sacarle un mejor provecho, pues implicaría que nos permite continuar todavía y extendiéndolo a más lugares sin que implique la inversión que estamos haciendo. Y para moverse, Marta, ¿cómo le están haciendo? Porque la gasolina, ya ves, ya... Sí. Es otro tema. Sí. La gasolina la regalan en cualquier lugar. Ay, sí, ¿verdad? Ya voy a ir a formar. Hay bares y todo. Yo voy a ir a formar donde regalan gasolina. Ah, no, en Cuauhtémoc. Sí, ¿qué día? Ya anunció el presidente. Oye, pues no, lo iba a anunciar hoy, pero siempre no se arrepintió. El día de hoy, después de la tracatiza de ayer, se asustó y mejor suspendió la rueda de prensa. Pues hoy no. Hoy no lo anunció. No, pero ya estaba anunciado. Sí, creo que es el 20 y tantos. Sí, uh-huh. Que van a regalar gasolina. Que van a regalar gasolina, ya sí. Ya te vas a ir a formar, ¿no? Yo lo que hice fue presentarme en paro. ¿Sí? Claro. Bueno. Es la otra opción. Es la otra opción que se mira, está un amparo, ahorita, ¿no? Espero que no sea igual que un exhorto del Congreso del Estado, ni tampoco que sea una... ¿Cómo le llaman los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Recomendación. Una recomendación. Sí. Porque las dos cosas para mí sirven para nada. Sí. Ninguna cosa sirve. Cuando, si la justicia de la Unión te ampara y te protege como ciudadano, como individuo, uh-huh. y tienes enfrente al gobernador que es en contra de quien te estás quejando, si el gobernador no cumple, incurre en desacato y lo quitan de su mandato. Bueno, pero ¿qué te ampara? El amparo que tú hiciste, ¿qué te ampara? En contra del acto de la Secretaría de Economía, que fue una omisión de no haber especificado un precio unitario igual para todos de la gasolina. O sea, ¿tú y también eso? En contra del Senado, del Congreso de la Unión y del propio presidente, que han generado esta medida en detrimento de garantías constitucionales. Ahí ya. Sí, tenemos comentarios aquí. Mira, te mandan saludos. Benito León, saludos a la licenciada Marta, César Martínez, Miguel Ángel López, Mario Díaz, Jesús Hernández, Donny Medina dice saluditos, excelente inicio de semana. Payaso Men Junior, saludos. Y Marco Díaz nos manda otro mensaje: dice, ¿cuándo iniciamos con la resistencia civil pacífica para no pagar impuestos? Pues eso se les deja a la conciencia de los ciudadanos. De si quieren hacer esta resistencia de no pagar impuestos, desde luego que hay este llamamiento a que no lo hagan, o por lo menos que lo esperen el mayor tiempo posible para efectos de que sacudan las conciencias de quienes nos gobiernan actualmente. Sin embargo, la autoridad más afectada es la municipal y sí. Bueno, ahí debe de caber la responsabilidad de uno en el sentido de decir si lo hacemos o no lo hacemos, o si llamamos o no a que no. Aparte, se pague. Aparte, hay plazos, Marta, hay plazos. Hay plazos. Le dan enero, el tanto de el 15%, descuento. Febrero el 10%. Y marzo el 5 y después pues ya viene. Acuérdate que el mexicano nos encanta pagar el último día, en la última hora del último momento, sí. Y no vayamos a cometer ahí una equivocación. Sin embargo, también estamos nosotros promoviendo los impuestos en contra del DAP en las colonias para que dejen de pagar el 10% del incremento de la tarifa de electricidad, que para muchas familias son 80 pesos que se ahorran por recibo. Y esta, bueno, pues es un impuesto declarado inconstitucional, lo sí, sabes claro. Muy bien, sí. Que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez va a recaudar 15 millones por este impuesto inconstitucional, que no tienen derecho a estarse los ¿cuánto es lo que se cobra por el impuesto? 10%. Se llama derecho de alumbrado público. Así claro. Es, así ahora, es. ¿A todos por parejo nos cobran a más? ¿A todos por parejo? ¿A todos? ¿En tu ¿es la misma tarifa? Sí. No,
Es de acuerdo a tu consumo. No, es el 10% del consumo de lo que yo recibo. Si tú consumes $1,000, son $100. Uy, yo tengo una silla eléctrica. Si consumes $500, son $50. O sea, dependiendo de tu consumo. Y de ahí es parte al municipio. La Comisión Federal de Electricidad se lo manda al municipio. A tu colonia que es no algo tiene totalmente luz. No, porque... Porque pues no, además no se ocupan del alumbrado público. Ahora, la colonia que no tiene todavía alumbrado público porque no está municipalizada, ¿eso también paga? Todos pagamos por igual. Pagamos por igual este impuesto, que es declarado inconstitucional por muchas razones, porque es inequitativo, porque las autoridades municipales no tienen derecho a cobrar impuestos de este tipo, impuestos regresivos, y bueno, porque además pues estás pagando doblemente un servicio, el alumbrado público, que ya lo pagas con tu impuesto del predial, bueno, te lo cobran nuevamente por medio de la Comisión Federal de Electricidad, que no es una autoridad receptora de impuestos, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todo esto lo hicieron inconstitucionalmente, tiene años declarados, y los municipios siguen cobrándolo porque en el Congreso lo aprueban cada año. Marta, yo veo que 2018 va a ser muy interesante como año electoral, porque renovamos autoridades. Sí. Federal desde el presidente, senadores todos, diputados federales todos, diputados locales todos, presidentes municipales todos, algunos. Y los cabildos, bueno, algunos, ya no, se dijimos elegir. todos, ya será la población que diga si lo refrenda y queda renovado el mandato para un presidente municipal, los demás, y también para los diputados federales. Todos se pueden reelegir. ¿Sí? Bueno, diputados federales se pueden reelegir. Entonces, los senadores no. ¿Qué hacemos ahí los ciudadanos? ¿Qué nos queda hacer? Pues analizar y hacer un voto reflexivo en el sentido de cómo te ha tratado tu representante popular. Yo creo que... Después del gasolinazo. Exacto. Le pedimos adiós. ¿Quiénes votaron? Adiós. Porque ¿quién más me va a hacer el favor de cambiar la situación? Sí, bueno, definitivamente yo creo que si algo tiene que hacer el ciudadano, además de protestar, porque hay que hacerlo, hay que mostrar este malestar, esta inconformidad, de promover los mecanismos jurídicos, de hacer todo lo que está a nuestra disposición para quejarnos en contra de esta medida que está ahorita y viene el próximo mes y va a venir día con día y cada vez va a ser más lesiva. Y además de todo esto, pues es importante que se haga un voto de castigo contra quienes lo aprobaron, porque además lo hacen con absoluta irresponsabilidad. ¿Pero hasta el año qué? No, en el 2017 inicia el proceso electoral con la primera sesión en octubre ya todos quienes aspiren a una postulación ya van a estar metidos en la dinámica. Y es en octubre, y entonces... Oye, que ya nos van a saludar. Ya. De que, hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué has hecho? Oye, fíjate que... Ya te van a pedir venir a tu programa. ¿Dónde te ves metido? Yo, ya va a estar... Ya lo podemos colgar, Perché. Vamos a ver dónde los colgamos a toda la bola. Exactamente. Oye, pues va a estar ya curioso. Ya casi inicia, y una buena manera es castigándolos con el voto, porque, insisto, lo hicieron de manera irresponsable, no se enteraron o no se quisieron enterar, y ahorita que saben y pueden hacerlo, porque si alguien puede revertir esta medida son los diputados federales, son los senadores, y también las autoridades municipales pueden manifestar su inconformidad, pueden declararse en rebeldía, pueden hacer lo que, como lo están haciendo por ejemplo en el estado de Jalisco, donde presidentes municipales están interponiendo medidas para manifestar su inconformidad. Lo están haciendo gobernadores, donde han dicho, no estamos de acuerdo, preferimos no recibir las dádivas del impuesto del IEPS, del impuesto de producción y de productos y servicios, preferimos no recibirlo antes que convalidar una medida que es sumamente lesiva, dañosa para las familias de todo el país. ¿Qué te está diciendo la gente que cuando has ido a Minatitlán, a Manzanillo? ¿Qué te están diciendo respecto a todo este arrancón de año? Sí, bueno, hay demasiada desesperanza. Hay demasiada desesperanza porque no solamente es el tema que es el que más duele. Cuando ya no tienes con qué darle de comer a tu familia, es donde de verdad te llega el dolor, la indignación
de no saber qué hacer, qué, cómo hacerle para seguir en adelante. ¿En Colima tenemos esas personas? Desde luego que sí. ¿Hay familias así? Bueno, no te ocupas ir muy lejos, ¿eh? En cada colonia, en Villa de Álvarez, por ejemplo, en la mayoría te encuentras gente que no tiene el sustento para seguir adelante, que se les dificulta, que tienen que trabajar vendiendo churros, que tienen que trabajar haciendo el aseo y que mínimamente les alcanza, que además tienen problemas serios de drogadicción en sus colonias, que además está el vandalismo, que están los robos, que están los asesinatos, que no hay trabajo, que no tienen estabilidad laboral, que ya están grandes, no van a tener jubilación porque no están en un empleo formal. O sea, realmente la situación de las familias en las colonias, no yéndote muy lejos, es sumamente precaria y es muy preocupante, y no, más porque hay esta desesperanza de no saber hacia dónde. Y luego viene un problema todavía que no se está dimensionando, que es el efecto Trump. Ah, no, espérate, espérate. Eso déjamelo para la siguiente, espérate, bueno, todavía no te la pregunto. Bueno. Oye, ¿por qué no me haces el favor de leer estos mensajes que ya te están llegando? Sí, claro que y sí. Y que tú no traes lentes, yo tampoco. Pero a ti sí te ves. Berito León me manda saludos, igualmente, saludos, Berito. Felicidades para Enrique Murguía por su cumpleaños. Sí, que, sí, sí, ni modo, por eso está trabajando. Ahorita nos sumamos al festejo. Jesús Fernando Sandoval dice: saludos a la delegada del PRD, que siga así. Muchas gracias, Jesús. Víctor Villanueva dice: voto reflexivo, granaportación.net. Saludos, Lic Marta, gracias igualmente. Ireri me dice: muy bien, Marta, saludos. Una amiga de la preparatoria, la cual recuerdo con mucho cariño, del bachillerato 15 de la Universidad de Colima. Ya que te pasaba los acordeones. No, eso los pasaba ella. No, ya la ventaneó. Y también tenemos el saludo de Díaz sí, Villanueva. Marta Estrada y Víctor Gómez también nos están viendo. Leonardo Solís se unió. Van Damme. Oh, miren, qué público tan distinguido. Manda saludos, dice: me juzgaste cuando critiqué el pacto contra México. Ahora que dices no juzgo, y ahorita les, si gustan, podemos hablar del pacto por México. Edgar Rigen dice: saludos, Lig Marta, éxito para este 2017. Muchas gracias, igual para ti. Ahí está. Bueno, pues ya lo escucharon. De esos, ¿qué tomas de tema? Ajá. Bueno, si gustan, podemos hablar del pacto por México. A ver, para decirle a la persona que lo puso, sí, ¿cuál es tu apreciación? Sí. Bueno, primero aclarar que el pacto por México no lo firmó el PRD. Perdón. El del pacto por México que derivó la reforma energética no la firmó el PRD. Que ahora se ha utilizado de manera muy particular por Morena para de esta manera disputarse el voto de izquierda, eso es clarísimo. Y yo recordaba algo. No, después del pacto por México, ya habiéndolo firmado, fuimos juntos con Morena para recabar más de 2,5 millones de firmas que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia para exigir una consulta popular. Habiendo firmado el pacto, Andrés no dijo que no al PRD. En este momento, si el PRD no le pide perdón de rodillas, no va a aceptar ningún tipo de alianza. Ni te conozco. Y tenemos alianzas muy importantes como la del Estado de México, que se perfila con Encinas, que el PRD está puesto, que el Partido de Acción Nacional está puesto, que Movimiento Ciudadano está puesto, y que Encinas pues es de la gente más cercana a Andrés y no la va a apoyar. Y eso realmente habla de que hay contrariedades. Sin embargo, bueno, también hay que decir que el Pacto por México fue una decisión de las cúpulas, que la base no la aceptó, por el contrario, la reprochó en los consejos nacionales. Yo particularmente tampoco me pareció, yo estoy convencida de que ante el poder y ante el poder neoliberal y ante este poder que implica un sistema económico al cual nos oponemos, no podemos sentarnos a negociar, y menos reformas que implicaban reformas de trascendencia para el país, y que desde luego el PRD tiene que asumir las consecuencias, y las ha asumido en las diferentes elecciones populares a las cuales nos hemos enfrentado, pero que en lo que tiene que ver con la reforma energética, el PRD no participó. Recabamos más de 2,5 millones de firmas, nos fuimos a la consulta popular, la Suprema Corte de Justicia nos dio la espalda y actualmente está ante la Corte Interamericana judicializándose esta consulta que nos quitó el derecho a todos de poder decidir si queríamos que el petróleo siguiera siendo de los mexicanos o no. Ahí sí, tenemos más saludos. Yo te estoy viendo ahí muy atareado. Edgar Virgen le manda saludos, licenciada Marta, sí, éxito gracias. Para este 2017. Marco Díaz, saludos, Marta, desde Suchi, siempre apoyando las causas nobles y del lado de la gente. Saludos de Linda Yanes, Edgar Virgen, Mendoza Josué, Mauricio Alejandro Santiago. Eso es lo que tenemos hasta el momento, nos siguen llegando acá, pero Ireri,
Ajá, saludos Marta, muchas gracias por el comentario, ya me ventaneaste. Pero ya no son retroactivos, que le quite la calificación. Ya pasó. Ya no, no hay purrún ahí. Entonces, sí. Es parte de lo que nos está llegando ahorita, Marco Díaz, y saludos. Sí. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Oye, Marta, yo me quedo con una apreciación que me hizo sentir un taxista. Dice, oiga, usted que anda metido ahí en ese berenjenal, ¿cómo lo entiende lo del gasolinazo? Digo, no, más bien te preguntaría a ti, que sí lo sientes porque eres taxista y ya fuiste a cargar tu tanque de gasolina, sí, del vehículo. Dice, bueno, pues yo entendí que el presidente Enrique Peña Nieto nos dijo, no chillen, aguanten vara, punto. ¿Te queda la misma impresión a ti? Desde luego que sí. Y es, los mexicanos tenemos que aguantar vara, como siempre, pagar los platos rotos, ¿sí?, de las malas decisiones, porque viene año electoral. 2017 Estado de México y 2018 la presidencial, y la única manera en que quieren y sienten que pueden sacar adelante esta elección es con dinero. ¿Y el dinero de dónde va a salir si no hay? Porque ya no se tienen los recursos, los ingresos petroleros que se tenían hace 2 años. Pues no. Y entonces, ¿de dónde tiene que salir el dinero? Del sacrificio, porque además es un impuesto que es un impuesto sumamente sencillo cobrarlo. Porque aquí vas y consumes y ahí está recetado. ¿No sería más fácil que nos hubieran recetado, en lugar del 16 de IVA, el 18? Pues es un impuesto que grava el consumo. Sí, pero en este caso graba a todos. Sí. La gasolina no. Uh-huh. Nada más nos graba a 2, 3. El que tiene carcanchita nos odia. Sí. Los que no también. Mira, el 80% de lo que se consume en este país se transporta por carreteras. Sí. Que implica que afecta a todo. No solamente a quienes tienen vehículos. En el sopeso, ¿crees que hubiera sido mejor el aumentarle el IVA? Digo, perdón, ¿aumentar la gasolina o aumentar el IVA? ¿O ninguno, de plano? Desde luego que no iban a aumentar el IVA porque lo disfrazan, porque saben que es un golpe para... Directo. Exactamente. Y no aumentarían el IVA, pero yo no estaría de acuerdo en ninguna de las dos, porque yo creo que somos de los países que más contribuimos. Que más contribuimos por vía de impuestos a nuestro país. Y que el hecho de que no alcancen los recursos no es porque no sean suficientes, sino porque se destinan para cosas que no debieran, porque se van por el caño de la corrupción, porque no tenemos autoridades que estén acostumbrados a la austeridad, porque se utilizan para crear clientelas electorales, y esa es la razón por la que nos siguen restando impuesto tras impuesto tras impuesto. A ver, sí, nos siguen llegando aquí muchos saludos, Rosa Real, muchas felicidades, Marta desde Manzanillo, que sigas trabajando como siempre lo has hecho. Sí. Duponso. Mira, sí vas a Manzanillo, ¿eh? Ya vimos. Duponso Abam, saludos desde Michoacán. Mandame, excelente, gracias por no apoyar al PRIAN del Pacto contra México, aunque aplaudes a una estrategia PRD, PAN, lamentable. Bueno, creo que es con un candidato externo. Yo creo que Encinas. ¿El del PRD? Es Encinas, él actualmente es constituyente por Morena. Y además ya fue jefe de gobierno, ha estado en diferentes puestos de elección popular. Bueno, sí, pero ya fue. Pero además es un hombre de una sola pieza, uh-huh, de esos funcionarios que han salido a dar cuentas y que vale la pena que estén en espacios como el Estado de México, que es un estado que sufre demasiado los malos gobiernos. Pues vaya que se va a poner sabroso. ¿Cuándo es la elección, no? Por cierto. Sí, no, en el Estado de México. ¿En octubre? No, en julio. Junio, es en junio. Sí. En junio. No en julio. No, junio. Ya todas las elecciones son en junio. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a ir poniendo. Sí, que está por definirse si va a ser Encinas el candidato o si ahorita no, estaba viendo o si no una, lo va a hacer. Estaba viendo una encuesta publicada el día de hoy. Si fuesen solo los partidos, está el PRI con el 27, PRD con el 22. PAN 22, PAN 22 y Morena 17. Lo que implica que si Morena y PRD fueran juntos, ganaba la elección. Pero eso Andrés ya no lo los vi quiere. Yo, en un lugar, creo, un colín, algo así dijeron alguna sí, vez, Andrés que no si hubiera ido juntos, lero, lero, y que no sé sí, qué. Sí, exactamente. Sí. Pero es que son alianzas naturales, porque somos de izquierda, uh-huh, porque además tiene que ser con candidatos de común acuerdo. Uh-huh. Morena no tiene candidato en el Estado de México, tiene a una candidata que se está postulando. Sí, nomás por poner. Exactamente, y entonces de esta manera le haces el juego al PRI. Y al PRI, no a cualquier PRI, es al PRI del Estado de México. A la olla de las al monedas. Al señor presidente todavía, al grupo. Pero bueno, pues esperemos
que realmente haya una buena decisión en cuanto a quién va a ser el candidato, que sea Encinas o el que sea, pues realmente vayan a disputarle al PRI. Bueno, lo que sí es cierto es que Marta no va a ir a la recepción de Trump, a la asunción de Donald Trump, no, a la más alta jerarquía de Estados Unidos. Sí. No la invitaron. No me invitaron. Y qué pena, es la pena ajena. Sí, de plano. Jackie, sí. ¿Qué decir de Trump? No, pues realmente es muy preocupante porque el segundo ingreso que se tenía como país, ¿es el segundo o el primero? Corrígeme. La remesa. El primero, la remesa. Y es el primero. Es el primero después, sí, de los ingresos petroleros, que ya se cayeron los ingresos petroleros. El tercero, turismo. Exactamente. Y bueno, ¿qué va a pasar si deporta a cientos y millones de mexicanos que están en los Estados Unidos? Que regrese. Caen. ¿Pero que regresen a dónde? Si está el desempleo en nuestro país. El campo mexicano está abierto para ellos. Sí. Ajá. Sí. Son de las situaciones que caóticas que va a tener que enfrentar este país y que no está preparado para ellas, de recibir a millones de indocumentados. Pero les van a dar 200 pesos, ya está ahí. Un estado ya empezó, sí, a darles billetes. Ajá. Uh-huh. Colima, quiero pensar que... ¿200 pesos? ¿No? ¿Tenemos poquitos o muchos? ¿Cuántos son los 200 pesos? No. De Colima, que están por ahí. Bueno, los que están nada más en Los Ángeles, el censo que hay son de 40,000. ¿Mexicanos? Colimenses. Colimenses. Bueno, pues hay... Sí. Nada más en el estado de California. Sí, sí, sí. Nada más California. Sí. Eso de acuerdo a datos que nos acaba de proporcionar la semana anterior uno de los dirigentes de migrantes de la Federación de Asociaciones Colimenses en Los Ángeles. Uh-huh. Bueno, pues ahí está para reforzar, sí, el verde. Sí. 40,000 se te vienen para acá. ¿Qué, sí, vamos a hacer con tanta gente? Pues... Es la pregunta. Si los que hay actualmente, ya ves que hay el gran problema con los jóvenes. Sí. No hay empleo. No hay empleo. Con los adultos mayores. No hay pensión. En chino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si de veras este señor... No quisiera pensar porque sería una ofensa a las personas que tienen trastornos mentales, pero si nos hace cierto alguna de las, sí, amenazas, va a ser un caos. Sí, y más porque se genera desintegración familiar, porque las familias que están allá tienen hijos nacidos en Estados Unidos, que, sí, ellos sí pueden permanecer porque son ciudadanos estadounidenses, pero se dividen las familias, hay esta ruptura, sí, pues que corres a la mamá y al papá, ¿no? Es una cultura sumamente distinta donde no se acostumbran a la vida de nuestro país, ya no se acostumbran, es muy difícil, y pues realmente va a ser una situación mucho muy caótica que no se está dimensionando en lo que va a representar realmente para el país. ¿Ya has pensado en ello? ¿Qué propuesta harías tú para enfrentar todo ese enredo? Es sumamente complejo, pero desde luego que lo que se tiene que estar pensando es que México se convierte en un país que produce, pero ¿cómo va a producir, cómo va a generar empleos si justamente medidas como el gasolinazo vienen a inhibir el crecimiento económico? Mm. Vienen a afectar a las empresas, vienen a afectar a quienes están generando empleos actualmente. Y entonces, bueno, pues se tiene que buscar los esquemas para que se les incorpore a programas de autoempleo. Así de autoempleo y que se genere todo el incentivo necesario para que puedan estar produciendo desde nuestro país. Fíjate, Marta, yo recuerdo así hace 2-3 años, Griselda Álvarez, gobernadora, uh-huh, llegó a, no me acuerdo si regalar o donar X cantidad de toneladas de maíz, porque Colima tenía excedente de maíz. Uh-huh. Hoy día resulta que no consigues maíz. Maíz. Tenemos que andarlo comprando y resulta que me dicen que es las hojas del olote, el olote y las, sí, hojas molidas, las que te hacen la famosa harina esa. Uh-huh. Y pues que pues tenemos tanto campo, tantos lugares. Humedad. Y no. ¿Qué nos falta? Pues es... ¿Quitar corrupción? ¿Quitar, sí, impunidad? Sí. Realmente voltear el Estado, ¿no? Porque todo está de cabeza. ¿Qué falta? Pues que los apoyos lleguen a los productores, que realmente se les generen sistemas de riego, que realmente haya apoyos, pero no solamente concéntricos en las organizaciones, que es a quienes les llegan los apoyos. ¿Todavía les da? Tú, Juan Ramón, estás en una de ellas. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos millones acaban de anunciar que se le dieron, por ejemplo, a una asociación de productores? ¿60 millones fueron? Sí. 60 millones. Uh-huh. ¿Dónde están agrupados? ¿Qué te gusta?
80. No, a lo mejor son más. ¿Sí? No hables de Michelle y eso. No, bueno, para nada. Sí. Pero y los productores que realmente, o sea, que no dudo que ellos también, sí, ellos también producen. Pero generalmente, como todo se ha clientelizado, o sea, todo es una clientela política, todo es favorecer a grupos de poder, que a su vez nos ayuden a conquistar el poder, pues entonces deja de lado a la gente que está trabajando en las zonas rurales. Al que tiene 2-3 hectáreas. ¿No? El campo está abandonado y para ellos no hay apoyo. El apoyo que históricamente se les dio a los que producían el maíz, pues ya hace mucho que se terminó, que simplemente por sembrar este maíz se les daba un apoyo mensual. Luego ha venido las plagas, que no hay un estudio realmente de cuál es la situación actual de nuestras tierras aquí en Colima, y entonces nos encontramos con plaga tras plaga tras plaga, que la Universidad de Colima, que debiera de vincularse con los sectores productivos para hacer este análisis de cuál es la situación actualmente de la tierra, del suelo colimense, pues no se hace lo suficiente. Y entonces pues tienes ahí a quienes son productores pues sufriendo las de Caín. Si es el limón, pues que era el orgullo colimense, el limón, pues con las plagas que les han llegado, ya pues han tenido que... Ha diezmado en buena medida. El maíz, pues efectivamente no se produce el maíz, lo suficiente, el plátano, el coco. No, la locura. Las colonias, ¿qué hacemos con ellas? Para quitar el pandillerismo, para quitar la drogadicción, para quitar... ¿Estás consciente de que se ocuparía sacudir muchas conciencias? Se ocupan hacer muchas cosas, pero una muy importante, que le apuesten realmente a la rehabilitación, porque no hay rehabilitación en nuestro estado. Se les ha dejado a las asociaciones estas o a los negocios estos, que está bien que estén ahí, pero que no son suficientes porque no hay una profesionalización en la rehabilitación. Si una madre de familia tiene un hijo que consume drogas, lo va a llevar a un centro de internación, a otro, donde en algunos los van a explotar, en otro los van a sacar más locos, en otro... Total va a aprender. Exactamente, y en muy pocos realmente se van a tomar en serio la rehabilitación, y no tienen alternativa, no saben qué hacer. Por eso nosotros hemos iniciado con este programa, que lo vamos a iniciar en breve con la clínica psicológica Razo, que es plenamente especializada y en este tema, porque las mamás tienen que ayudar a los hijos, pero también hay que vincularlas a donde se rehabiliten. Y desde el sector salud, que es donde se debiera de estar atendiendo este problema, no les ocupa. Está este centro de rehabilitación estatal que tiene más empleados que pacientes. ¿Qué internos? No tienen ¿Cuál internos. ¿Cuál es el de Tecomán? No tienen el centro estatal contra las adicciones. ¿De dónde? Aquí del estado. ¿Hay uno aquí? Hay uno, sí, pero nadie lo conoce porque tiene más burocracia que pacientes. Y es un tema en el que se deben de meter en serio desde el sector salud, a comenzar a generar centros de rehabilitación especializados donde rehabiliten, porque el consumo crece, se acorta más la edad, están consumiendo ya desde los 11 años, cada vez las drogas más dañinas, y cada vez descomponiéndose más la sociedad, cada vez es un factor mayor de riesgo el consumir drogas, porque te vinculas a las redes estas que actualmente pues están poniendo el estado como está, y no se le ve por dónde, porque ninguna autoridad le entra. Entonces realmente se tiene que tomar muy en serio el consumo de las drogas, y pues las autoridades municipales, que nos apagan las luces por todos lados, y entonces generan estos nichos de convivencia que no entran propicio. a prevenir la delincuencia esta, que es como inicial, ¿no? Cuando comienzan con el robo, a quebrar lámparas, a afectar a los vecinos, ese es un indicio de que ya están, sí. Exactamente, no le están entrando la prevención. Entonces, realmente, no hay colonia de nuestro estado donde no se esté sufriendo, o en su mayoría, donde no se esté sufriendo este caos, de esta descomposición social, de este abandono y de esta desesperanza de no saber qué va a pasar. Y muchas mujeres nos encontramos así, madres de familia, madres de familia además, que son la tercera generación, o sea, las abuelitas ocupándose de los nietos porque el papá y la mamá ya andan en problemas de consumo de drogas, así es. Marta, platicando con el líder de los migrantes colimenses que están en Los Ángeles, él dice que desde su punto de vista, el problema de la inseguridad que tenemos en México, no nada más en Colima, fue porque hace 20 años se dejó de atender a los niños. Entonces, para que salgamos de este problema, tenemos que voltear otra vez la mirada. ¿Esperarnos 20 años?
bueno, pues, yo, a los niños actuales. O sea, él habla de que 20 años es lo que nos tiene ahorita, es la generación de los jóvenes que están ahorita En este asunto de la delincuencia, ¿no? Pero también hay una realidad que no podemos cerrar los ojos a ella. Tenemos por lo menos 3 narcogobiernos. Díganme que no. El de Michoacán, el del Estado de México y el de Quintana Roo. El de Mario Villanueva. ¿De Quintana Roo? No. ¿Me doy? No, 3 gobiernos en Colima, 3 sexenios donde ha proliferado el narcotráfico porque ha habido complicidad. ¿Sí? ¿O no? Mario Anguiano, Silverio Cavazos y Fernando Moreno Peña. Oye, pero que no te escuche su esposa Idalia de Silverio, porque no ella digo que, les no demostró digo, que no digo que, no, que jamás. No, no digo que ellos directamente hubieran estado, sino que hubo una permisión para que se acentuara el narcotráfico, estos grupos delincuenciales. Hubo una permisión, dice un compañero. Cuando llega la maña o la mafia, primero llega el dinero, luego llegan los muertos, y así estamos en Colima. Bueno, llegó el dinero, era Colima un estado próspero, donde se decía que únicamente residían, y ahorita ya llegaron los muertos, pero tenemos 3 sexenios, y cuando hay esta permisión, pues es como se van generando, donde se van acentuando, y luego también tenemos los empresarios, como también un sector que no hay, que obviamente no podemos generalizar, pero ¿cuánto empresario no hay que están sufriendo atentados, específicamente de giros comerciales ya muy, muy marcados? Y esto te habla de un síntoma de que hay esta complicidad, donde la impunidad de ambos sectores es la que genera la proliferación. Y esto no lo digo yo, lo dice Buscaglia, por ejemplo. O sea, el problema del narcotráfico tiene que ver con una impunidad que se genera desde un gobierno, desde una clase productiva, que van generando esta permisión y que van dañando generación tras generación, pero desde luego también pues influyen factores culturales, donde las familias, que también ha habido un quebrantamiento de la familia, porque pues la necesidad implica que ambas o se ocupa trabajar los dos, vayan a trabajar, se van con la abuelita, los que tienen, los que no, pues quedan en casa. Es una cuestión cultural. Está un círculo ahí medio vicioso. Sí, pero el factor más importante es ese, la impunidad que se le ha generado a los grupos delincuenciales en nuestro estado para que se les haya permitido acentuarse, que hoy en día se están discutiendo las plazas. Bueno, vamos otra vez. 2018 es el tema. ¿Todavía se puede rescatar? Dice Buscaglia, porque yo he buscado encontrar muchas respuestas, porque de veras que no las hay, sobre qué pasa en nuestro estado, cómo afrontarlos. Dice Buscaglia que la única manera en que en un momento dado se va a resolver la inseguridad es cuando estos grupos criminales comiencen a tocar a la clase política, la sacudan y la comiencen a tocar de manera directa, ¿ya? Como lo hacen, y que entonces en ese momento entra una conciencia de que se tiene que haber una depuración, cuerpos policíacos, mandos medios, mandos superiores, y que entonces realmente se tome en serio el combate al narcotráfico. Insisto, yo no soy experta en seguridad, ni mucho menos, pero viendo los antecedentes de cómo se han dado en el mismo país, pero sobre todo en estados como, o en países como, Colombia, de ahí de donde es Buscaglia, bueno, Brasil, son especialistas también. Que son especialistas en el tema y que van viendo una sintomatología generalizada y van estudiando y van haciendo los análisis, y entonces traen como de manera muy particular dado el diagnóstico, claro, de cuál es el problema y cuál es la solución, pero las autoridades no les hacen caso. Bueno, no les hacen caso. Se comunica Armando Quiñones, se deja saludos, sí, y dice, esos son tamaños. Mucho, Marta, es cierto, los narcogobiernos, en Colima se cobra plaza. Nayeli Macías te manda saludos. También tenemos saludos de Carlos Alberto Arellano, Arturo Fabián Galván Virrueta, Rosa Real, César Rodríguez y Sergio Sandoval. Sí, muchas gracias. Marta, yo te preguntaría antes de que nos vayamos, porque ¿qué crees? Ya el reloj camino. Antes de que nos vayamos, ¿qué horizonte vemos en Marta para el 2018? ¿La vamos a ver de candidata? ¿La vamos a ver de activista? ¿La vamos a ver? Porque te hemos visto en el Ecoparque. Te hemos visto en el Parque Regional. Ecopark se llama. No. ¿No se llama así? No. A menos eso dijeron, que ya le habían concesionado a una persona y se llama Ecopark. No, sí.
Sí, sí, sí. O sea, tú sigues no como parque regional. Parque regional. Yo también lo inicié como parque regional, que te aclaro, es la derivación del parque que estaba en el Parque Hidalgo, que se trajo Noriega Pizano, que es la persona que hizo el primer zoológico con animales colimenses en el Parque Hidalgo. Griselda Álvarez toma el ejemplo y arma aquí, donde está ahorita, una especie de zoológico. Pero dijera ella, yo no voy a traer ni elefantes, ni jirafas, no, ni cosas de esas, porque, maestra, pero pues, ¿por qué no ocupamos un atractivo eso? ¿Usted sabe lo que come un elefante? Ay Dios, no, ni idea. Si yo dos cosas nunca voy a hacer, ni tener animales que esté comiendo más de lo que se pueda pagar, ni que me regalen un helicóptero. Esas dos eran sus grandes no, rotundo. Sí. Pero pues, está el ecoparque y te hemos visto ahí de actividad, bueno, el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, que ella le llama, ah no, yo le llamo ecoparque, ella le llama, sí, como no quiera. ¿Cuándo lo pues hago? Es que no hay concesión. Vas a ir a la inauguración y no todo, hay, te vas no, a ver ahí. Sí, sí voy a ir a la inauguración, claro, porque yo va, sé que vamos te vamos a estar ahí, así encadenados. Se ve, se siente, Marta está presente. Vamos a estar encadenados ahí. Y aventaron las zanahorias a las jirafas y lero, lero. Oye, por cierto, ¿va a tener jirafas ahí? No. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, no va a llegar a ese punto. Primero, todavía no le podemos llamar ecoparque porque no hay concesión. No. Pues papelito habla, no hay, ya lo dijo el gobernador, lo dijo el secretario de turismo, no hay. ¿Ah, sí? No hay, nomás le dijeron, ahí, ándale, es tuyo, ya, llévatelo, ya, es tuyo. Ya bueno, lo y si ha hecho algo, ustedes están muy al pendiente. ¿Qué hay adentro, eh? No sabemos porque no te permiten ¿no? ver, no, está cerrado, está... hay lonas colocadas para que no veas lo que se esté haciendo, pero parece que nada más son labores de limpieza, ¿eh? ¿Sí? No están todavía construyendo, pues decían que arrancaba ahora en Semana Santa, ¿no? Pues sí, ¿en semana? Esa es la idea. Pues dijeron que en diciembre. Dijeron que en febrero. Diciembre. Sí. Y luego febrero. En febrero sí. Dijeron que se daba el contrato de concesión. Ya. Y que para Semana Santa para yo lo veo difícil. ¿Qué el ves máximo difícil? Que intenten un proyecto para Semana Santa porque realmente no han hecho nada. Y segundo, porque no lo vamos a permitir. ¿Hoy tú? ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Ahí está. Bueno, sí. ¿Siguen la campaña de firmas? Claro que sí, claro que sí. El día de hoy estuvimos en una primera recabando firmas. El domingo estuvimos afuera del Parque Regional, pero por el área de las albercas, que van cerca de 300 familias ahí. Ya las contamos porque van, les pedimos ahí su firma. Hemos estado haciendo eventos. Pero ese sí sirve, ¿no? La de alberca sí sirve. Que la van a hacer estacionamiento, dicen. ¿El área de alberca? No, a mí me dijeron muy claro que iba a ser lo mismo, tobogán, alberca. Uh-huh. Que es más, la van a ampliar para generar precisamente allá un ladito u otro estacionamiento para que les vaya a ser suficiente. Bueno, ¿no? de que van a tomar ahí espacio para hacer estacionamiento, lo van a hacer. Lo me van imagino a hacer que lo sí, que buscan, sí, porque no hay carrera. Dónde. Y si no en el río. Sí. Bueno, ¿cuál problema? Sí. Ya veremos. ¿Lo privatizamos también? ¿Con agua o sin agua? No, pues para saber. ¿Con piedra o sin piedra? Así te lo cobran más caro. Si lleva agua, es más caro. Y Marta, yo me regreso. ¿Qué horizonte vemos? ¿Te vemos de candidata o te vemos de activista? ¿De qué te vemos? Pues... ¿O cómo te viste tú ahí? Sí. Ya me vi. ¿Cómo? Pues yo ya me vi haciendo lo mismo que he estado haciendo. ¿Sí? O sea, sí. Puras diabluras. Te digo. No. Puras travesuras, no, Dios pero mío, con Marta. Vamos a ver las dinámicas del partido que nos permiten realmente... Estás hablando del PRD, ¿eh? Del PRD, exactamente. Partido sí, de la Revolución no Democrática. No me van a ver siendo candidata jamás de otro partido que no sea del PRD. Y luego te ganan ahí los... Bueno. Grábenlo. Oye, pero ¿y si te ganan otra? No. No. Pues. No. ¿No y no? No, desde luego. No, no porque no coincido con el PAN por ideología y porque es un partido que basta con echarle un vistazo para darnos cuenta. Se pelea. ¿Cómo están? Se pelea. No, desde luego del PRI ni pensarlo. Y Morena, por ejemplo, pues es un partido que trae divisiones pues bastante, bastante fuertes. No es un partido que se vincula al trabajo social, no es un partido que tenga propuestas, es un partido... que se dedica a hacerle de golpeteo. Y desde luego, aun cuando coincido con la ideología que es de izquierda, no me veo haciendo trabajo político desde Morena por la circunstancia propia del partido. Bueno, pues es octubre. Coincido con Andrés, pero con su partido no.
Y bueno, menos después, oye, de lo que me hicieron. Ya claro, Marta. Y luego no me quieren. Marta, de, además, de Andrés coincides, pero en el Andrés que conocimos. En todo, el Andrés, ¿no?, que fue jefe de gobierno. No el que se volvió de cuatería como uno de Estados Unidos. Pues, que en el curso del tiempo se transformó. Se radicaliza y creo que es normal. O sea, quien está en la lucha se radicaliza. Es normal, pero desde luego, pues confiamos que siga siendo el Andrés justo, buen gobernante, buen administrador y que sea visionario de este país. Es decir, si quiere gobernar el país, tiene que hacer alianzas estratégicas con quienes coincidimos. Si no quiere gobernar el país y quiere ganar un partido, pues que siga en la disputa. Y entonces, pues nos disputamos. Bueno, ¿quiere ganar el partido o quiere ganar dinero otra vez? Uh-huh. Porque a la gente la percepción es, este señor viene por centavos cada elección. No, por lo menos no comparto que sea un hombre de que le guste la opulencia, no. ¿No? No. Bueno, a él. No te digo a sus hijos. Uh-huh. Ahí que quede. Bueno, total, te vemos de activista. Sí. Porque y en octubre vamos a ver empieza las dinámicas del partido, si nos permiten, desde luego estar en la dirigencia o en su momento de candidata, no sé. Bueno, hay que trabajar mucho, Marta, antes de pensar. Antes de que terminemos esto, tu opinión sobre los 10 puntos que dio a conocer el gobernador, donde uno de ellos afecta a los partidos políticos, que uh-huh. les está pidiendo apretarse el cinturón y reducirse al 50% sí. las prerrogativas. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? Y si aceptaría, puesto que ustedes son de los más castigados uh-huh. en lo económico, donde las prerrogativas sí. son de nada. Mínima. Sí, pues primero es una decisión que se tiene que tomar en el Congreso y además no tiene facultades el Congreso del Estado. Tiene que generarse un exhorto al Congreso, a la Cámara de Diputados. Uh-huh. Realmente fue una propuesta que viene a polemizar. Viene a polemizar y por eso se ha incluido. Somos un partido que recibimos de financiamiento 150,000 y el 50% se paga de multas, o sea que se reciben como 60,000 pesos de prerrogativas. Y si decidieran que se tiene que hacer, desde luego que estamos de acuerdo, y si en mí estuviera a votar, votaría a favor, aunque esto implica que vienes a disminuir totalmente a una oposición, cuando el partido en el poder, pues es el que, aun cuando se disminuyen, pues recursos siempre van a tener, porque siempre son financiados, siempre tienen a sus gentes en las nóminas gubernamentales y únicamente vienen a darle al traste a la oposición. Y, bueno. y que realmente el financiamiento es muy desproporcional, porque mientras unos se llevan millones, la oposición que subsiste lo hace de manera muy, muy raquítica, pero si esto implica que la gente, la gente de alguna manera sienta como que está habiendo una compensación de la clase política, hay que estar a favor de ello. Ahora, si ese dinero se va a algo social, sí. que efectivamente veamos que va ahí, pues qué mejor, ¿no? Sí. Sería lo ideal. Sí, pero no se plantea de esa manera. Se me hace que no. Bueno, nos vamos, Juan Ramón. Ahí saludos bueno, antes de que saludos, nos vayamos, por favor. Armando Quiñones, hola. Sí. Y Juan Pablo Benicio Vázquez, un saludo también. Sí, y nada más antes de terminar este programa, informarles a ustedes que el día de hoy hubo una manifestación de ex trabajadores en el Instituto para la Atención de Adultos sí, en Plenitud. En sí. Fueron despedidos 24 de 25 trabajadores de Colima, Tecomán y Manzanillo. Según eso, por un reajuste de personal, y pues los reajustados fueron los trabajadores porque resulta que ya hoy están sustituidos. Sí, bueno, entonces los espero en Salinero 731. Bueno, ya escuchó usted. Ahí está. Oye, zona bueno, norte. Quisimos entrevistar al director de esto y pues dijo que estaba muy reciente el problema que hay. Luego nos manda un boletín de prensa. Entonces, pues en su salud lo debió llegado. Haber dicho como un ex gobernador. Lamentable. Muy lamentable. Punto. Señores, muchísimas gracias. Esto fue Perchero. Este programa. Ahí tenemos imágenes. Mira, esos son parte de los trabajadores. A ver, antes sí. va. Oye, ya nos vamos, pero mira, ahí está, ahí bueno, hoy salieron, ellos son 15 trabajadores de aquí de Colima y 10 entre Tecomán y Manzanillo. Bueno, una vez más, gracias, Perchero estuvo con ustedes, los esperamos el miércoles 5 de la tarde,
hoy le agradecemos. No, por el contrario, gracias a ustedes. Para mí, gracias, este, un honor estar aquí con dos grandes periodistas. Gracias. Déjamelo en edad. Gracias. Nos dijo viejos, pero ni modo. No. La perdonamos porque aguantamos ya todo, cuelga lo que sí, quiere. Sí. Y además es activista. La vamos la a perdonar. Estatura es moral. Eso sí, gracias. Gracias, Martita. Gracias, Martita. No, nos contrario. Encontramos el miércoles. Pásela bien. En el paquete económico 2017 enviado por el gobernador y aprobado por el Congreso del Estado, no hay nuevos impuestos, no hay reemplacamiento y sí se subsidia la tenencia al 100%. Colima, Gobierno del Estado.